¿Entonces crees que lo que dice el pinche negro es verdad? No sé, no lo sé, Esmeralda. Pero pues no puedes obedecer las pinches órdenes del Tejano. ¿Entonces tienes tus dudas? ¿Dudas? Claro que tengo mis dudas. Ese pinche negro no es de fiar. Además, yo no pienso meter las manos al fuego por ningún cabrón. Pasó, Mariachi. Te necesito de urgencia. ¿Tú dime? Nada más nos vamos a ocupar de un cabrón que nos puso un 4. Y después te puedes ir. Ok, voy para allá. No. Nos veremos en otra parte. ¿En otro lugar? Sí, cabrón, en otra parte. Es que lo vamos a ejecutar y no lo quiero hacer aquí. Tú nomás arráncate para la 37. En unos minutos más te doy el lugar exacto. Ok. Espero tu llamada. Quiero que sepas que lo que pase, a ti y a las niñas las quiero mucho. Avísale a mi jefe lo que está pasando. Y espero que solamente sea un mal presentimiento. ¿Qué pasó, Mariachi? Güero, te espero 2 millas antes del rancho. Ok, voy para allá. Estoy en 10 minutos. Isabela, Fátima, Julieta y Marcela, quiero que sepan que las quiero mucho. Me encantaría. Tú dime cuándo. Sí, amiga, claro. Y yo. Amiga, luego te llamo. ¿Amiga? ¿Sabes, Victoria? Últimamente has estado muy rara. Tus salidas escondidas. ¿Tú crees que no me doy cuenta? ¿Tus llamadas a medianoche? ¿Qué escondes, Victoria? Alucinaciones tuyas. No tengo nada. Bueno, solo una vida aburrida junto a ti. Una cosa sí te advierto, Victoria. Si me entero de cualquier pendejada, te regreso a la calle tal y como te conocí, sin ni un centavo en la bolsa y con el estómago vacío, como ves. Te lo vuelvo a repetir. Deberías de ponerme más atención, en lugar de estarme amenazando cada vez que se te antoja. Y al tal rey. ¿Te gustó, mami? Claro, me encantó. Entonces nos vemos mañana. ¿Cuándo es que regresa tu marido? Salió un par de días a la frontera, pero creo que regresa hoy, así que mejor vístete y vete. No te quiero meter en problemas. Pero esta semana vamos por mi carro nuevo, como quedamos, ¿verdad? Claro, papi. Tú no te preocupes. Tú ve y escoge el carro que quieras. Yo voy y te lo pago. Por eso no hay ningún problema. Y al tal rey, lo regreso a Cuba en una caja en pedacitos y con el estómago vacío también. ¿Cómo ves? Eugenio, estás jugando con fuego. Esa chica, Esmeralda, no me da confianza. Seguramente ya debe haberse revolcado con el mariachi y estarán planeando algo para darte la espalda. Siempre he tomado en cuenta lo que me dices, Yaritza. En esta ocasión también tienes razón. Y sabes, no estaría de más cuidarnos de ellos. Es solo un consejo, Eugenio. A pesar de que el mariachi ha estado contigo por muchos años, eso no significa que te será fiel toda la vida. Así como Victoria, ¿verdad? ¿Le pediste al licenciado que contratara a alguien para que encontrara al pendejo del rey? Sí, pero me dijo que él se encargaría personalmente de ello y nos daría información muy pronto. ¿Y el dinero de la última subasta?
Me dijo que lo recogería en un par de días, al finalizar la investigación del amante de Victoria. I am the richest because I get the girl. Maybe the time. I know, right? Bienvenidos, buenas noches. Les doy la más cordial de las bienvenidas a mi casa, su casa. Fabulous. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una noche más. Es noche de subasta. Esta noche tenemos muchas sorpresas para ustedes. Señora Cruz, tanto tiempo sin verle. Mr. Abdul, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Esta noche vamos a tener una noche llena de sorpresas. Chino, cierra las puertas y que no entre nadie más. Y comenzamos con la chica número uno, traída desde Michoacán. La subasta va a empezar en $20,000. ¿Quién da más? Miren nada más qué bellos ojos. ¡Es hermosa! $30,000. Mr. Abdul, $30,000. ¿Alguien más? $30,000 a la una, $30,000 a las dos. Yo doy 40. $40,000 de la señora Cruz. ¿Quién ofrece más? $40,000 a la una, $40,000 a las dos, $40,000 a las tres y se la lleva la señora Cruz. Un aplauso. ¡Yay! ¡She's mine! ¡She's mine! Tejano, ¿algún problema? Todo bien, güero. Solo que esta noche nos vamos a echar un soplón. ¿Y para qué soy bueno, Tejano? Pues como eres el más nuevo del equipo, decidí darte la oportunidad y el privilegio de que te lo chingues tú. ¿Cómo ves? Matar gente no es mi especialidad, Tejano. Lo mío es el secuestro y el tráfico. Siempre hay una primera vez que no. Además, esta es una muy buena oportunidad para demostrar tu lealtad a la organización. Todos ellos han tenido que hacerlo en algún momento de su carrera. Es algo así como su examen final. Mira, güero, Esmeralda se tuvo que agarrar a chingadazos con dos güeyes al mismo tiempo. Yaritza le tuvo que cortar la mano a un cabrón nada más porque un güey no pagó a una de las chicas que compró en la subasta. Y Scarlett se tuvo que chingar a una de las cocineras. ¿Sabes por qué? Porque se robó unas joyas del Tejano. Y eso, nada más para demostrar su lealtad. Y solamente tenía 14 años cuando lo hizo, cabrón. Ándale, güero. Saca tu arma y chíngatelo. ¿Puedo, Tejano? ¿No puedo? Ay, güero.
A ver, dame tu pistola. ¿Qué es lo que te detiene, güero? Si cuando llegaste a mí, me dijiste que ya te habías echado a varios. Pues sí, pero no de esta manera. En balaceras y esas cosas, pero así nunca. Ok, negro. Esta es la oportunidad de tu vida. Dime todo lo que sepas. O te mueres aquí mismo. ¿Alguien de aquí es tu gente? Es de la FBI encubierto. Y va a reportar todas las actividades que has hecho en los últimos 3 meses. ¿Por qué no me dejas echarme este soplón, Tejano? No le creo nada de lo que te está diciendo. ¿Y tú quién eres para creer? ¿Estás dudando de mi autoridad? También el mariachi tiene sus dudas. Solo piensa un poco, Tejano. ¿Qué tal si te está mintiendo y lo que quiere es crear un desmadre entre nosotros? Esmeralda, ya te dije que dejaras esas pinches ideas en paz. ¿Qué pasa, mariachi? ¿Que no puedes controlar tu pinche gallinero? ¡Ey, un momento, Tejano! ¿Qué tal si es verdad y la información del pinche negro es incorrecta? Yo siempre te he mostrado mi lealtad. En las buenas y en las malas. Siempre me ha gustado correr riesgos. Y en esta ocasión, lo haremos igual. Así es que dime todo lo que sepas, negro. ¿Quién es el traidor de este grupo? Dilo ahora, negro, o llévate el secreto a la tumba. Es el güero, Tejano. Y su jefe es Enrique Lugaro. Piénsalo bien, Tejano. Piénsalo bien. ¿A poco le va a hacer caso a este negro de mierda? ¿Y qué tal si es verdad? Pues si es verdad, va a estar el FBI mañana en la mañana en tu casa. Como lo dije antes, me encanta tomar riesgos. ¿Cómo ves? Mariachi, llévate al negro a su casa. Y ustedes, tómense la noche libre. Mañana se reportan. Vámonos. Claro que sí, Tejano. Está bueno. Estamos en contacto. Gracias, mariachi. Justo lo que necesitaba para relajarme después de tanto desmadre de esta noche. Y me imagino que tú también debes de estar un poquito estresada, ¿no? Guarda tus pinches comentarios, pinche mariachi. No tengo humor para esto, cabrón. Esmeralda, es que no entiendo tu pinche necedad de seguirle dando la contra al Tejano. Pensé que estábamos juntos en esto. Aún no entiendo por qué seguimos siendo los pinches gatos del Tejano, cabrón. No puedo creerlo. ¿En serio? ¿Eso es lo que piensas? ¿Cuántos años tienes conmigo, Esmeralda? El suficiente como para preguntarme por qué el Tejano no nos deja saber acerca de sus negocios, cabrón. Eso no es parte de nuestro trabajo. Nuestra responsabilidad es cuidar y proteger al Tejano y mantener todas sus operaciones en orden. 2 años, Esmeralda. 2 pinches años. Y nunca te habías comportado de esa forma. Dime,
¿Es esto algo de lo que me tenga que preocupar? Lo único que pido, güey, es igualdad. ¿Cómo es posible que la pinche Yaritza, la tipa esa, sepa más del negocio del tejano que nosotros, cabrón? ¿Hay alguna razón en especial por la cual desees saber las actividades que realiza el tejano? Yo tengo 8 años trabajando con el pinche mariachi y en todo este tiempo jamás me ha dejado saber cuáles son las actividades que realiza el tejano. Y tú, con el poco tiempo que llevas con nosotros, no creo que vayas a tener el privilegio de saberlo. Mira, Esmeralda, escúchame bien. Esta es la última vez que te paso esto. La próxima vez habrá repercusiones. La ola de crimen continúa. Esta mañana, ahora en el sur de la ciudad, ahí se encuentra Paola Romo con todos los detalles. Nos encontramos en las afueras de la ciudad, donde los agentes de la policía se encuentran investigando la muerte de un hombre de entre 40 y 45 años de edad. El jefe de la policía no ha revelado la identidad del sujeto. Les daremos más información en cuanto esta investigación continúe. Reportando para ustedes desde el lugar de los hechos, Paola Romo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el FBI? Eso es un caso federal, Ramírez, así que técnicamente no es tu jurisdicción y queda en manos del FBI. Confirmado, es el agente Ortiz. 2 balazos al pecho. Gracias, doctor. Enrique, necesito hablar contigo. Dame 2 minutos, por favor. Necesito saber qué es lo que está pasando aquí. ¿Cómo escuchaste? Es el cuerpo del agente Eduardo Ortiz. Lo tenemos trabajando este caso, pero tal parece que descubrieron su identidad. Necesito que compartas conmigo toda la información que tengas de este caso. Eso no es de tu incumbencia, Ramírez. Eso es información privilegiada. Esto es un caso federal. ¿Qué no lo entiendes? Mira, Enrique, eso es muy importante para nosotros también. Hemos trabajado muy duro en este caso y necesitamos toda la información posible. ¿Cómo puede ser posible que no me haya notificado que el agente Ortiz estaba encubierto en esa banda? Ramírez, en estos tiempos ya no sabemos ni en quién confiar. Esos criminales tienen a medio mundo comprado. Enrique, necesito confesarte algo. Yo también tengo involucrado a alguien en esa organización. Y juré defenderle hasta el último momento. Por favor, no me obligues a romper esa promesa. ¿Desde hace cuánto tiempo? 2 años. Y la cabeza de la organización es Eugenio Ceni. Necesito tu ayuda. Está bien, Ramírez. Esta tarde te mando todos los archivos de este caso. Pero hazme un favor. Ten en cuenta que hoy en día no debes de confiar ni en tu sombra. Si no eres precavida, tu agente puede terminar como Eduardo. Trabajemos juntos en esto, Enrique. Juntos podemos derrumbar el imperio del tejano. Pero si entramos en acción, te voy a pedir un favor muy grande. Lo que quieras, Enrique. Está bien. ¿Conocido? De hace varios años. Tengo que asegurar que nuestra gente está vivo todavía. La última comunicación fue hace 1 mes, pero ya no quiero poner en riesgo nada más. Así que a partir de hoy, trabajaremos con Enrique juntos en este caso. Thank you.
Isabela. Quiero decirte que siento mucho la muerte de Eduardo. Tú sabes lo mucho que lo apreciaba. Lo siento mucho. ¿Qué fue lo que pasó, Enrique? Dime la verdad, ¿en qué estaba trabajando Eduardo? ¿Por qué tuvo que dejar de vivir con nosotras? No tengo los detalles exactos, Isabela. Pero estaba infiltrado trabajando ese caso y, como te dije, en solo 3 días se entregaría su reporte preliminar de las actividades de esos individuos. ¿Tienen alguna pista? ¿Van a hacer algún arresto relacionado con su muerte? Enrique, ella es Marcela, mi hija, la mayor. Ella es Fátima, la mediana. Y ella es Julieta, mi hija, la menor. Perdón, no tenemos los detalles de su investigación. Solo él sabía con quién estaba trabajando. 6 meses sin saber de mi padre y... ¿solo así como así estos criminales se van a salir con la suya? Él sabía del peligro de infiltrarse en ese grupo. Por eso, antes de hacerlo, me pidió que les recordara que estuvieran siempre alertas y atentas. No entiendo cuál era la obsesión de mi padre. Entrenarnos así todo el día. Escuela por las mañanas. Clases de karate por las tardes. Entrenamiento de disparos los fines de semana. Prácticamente no tuvimos diversión. Hijas, creo que es el momento oportuno de contarles un secreto que su padre nunca les contó. Creo que es un buen momento, Isabela. Cuando su papá tenía 14 años, su abuela lo mandó a él y a su hermana chiquita al mercado. Cuando vivían en la frontera, en México. Y su padre fue testigo de cómo frente a él secuestraron a su hermana. Y a pesar de que intentó detenerlos, no pudo hacer nada. Jamás la recuperaron. La policía en su reporte final documentó que la vendieron a Rusia o Eslovenia. Por eso él creció con esa obsesión, en la de convertirse en policía, para acabar con todos los delincuentes. Es por eso que desde muy pequeñas las entrenó bien, por si acaso estuviesen en una situación similar, pudieran salir sin ningún rasguño. Si mi padre me preparó de esta forma, es porque él hubiera querido que nos vengáramos de su muerte. No, hija. Eso no es lo que tu padre hubiera querido para ti. Recapacita, por favor. Deja que la policía se encargue de esto. No quiero que te vaya a pasar lo que le pasó a él. Mamá, ¿tú crees que alguien me podría hacer algo a mí? Cuando mi papá me entrenó a pelear de todas formas de combate y a disparar de todo tipo de armas, además no estoy sola. ¿Verdad? Claro. Creo que juntas somos algo así como... peligrosas. Miren, chicas, si ustedes quieren tomar venganza de esa forma, más vale que yo no me entere. Esto es algo muy peligroso. Su papá, antes de morir, les dejó un video. Isabela, está en tu correo. De nuevo, lo siento mucho. Ah, si quieres encontrar pistas de quién fue quien mató a tu papá, primero visita a Damián. Él conocía a tu padre. ¿Te has vuelto loca? ¿Sabes que esto no es un juego, verdad? Tu padre estaba entrenado para esto. Y mira cómo terminó. Te pido que recapacites y te olvides de esto, por favor. No te preocupes, mamá. Tendremos mucha precaución. Utilizaremos todo lo que aprendimos de nuestro entrenamiento. Te quiero, mamá. Mano, el video que te dejó mi papá. Te quiero, mamá.
Ese debe ser el lugar. ¿Les perdió algo? Estamos buscando a Damián. ¿Y Damián las conoce? No, pero nos lo recomendaron para venir a comprar unas armas. Tú eres Damián, ¿no? Depende. ¿Depende de qué? Depende de quién las mandó. Mi papá fue asesinado ayer. Y el señor Enrique Lugaro nos recomendó para que viniéramos a verte. Ah. Ustedes son las hijas de Eduardo Ortiz. Sí, ¿lo conocías? Claro. Era una persona muy dedicada a su trabajo. Lamento mucho lo que pasó. De verdad, lo siento. Entonces tú eras Damián. ¿Dónde está Esmeralda? No sé, la estuve esperando 10 minutos, pero nunca llegó. Lo sabía. Después de lo de anoche, puedo esperar cualquier cosa de ella. ¿En qué cuarto está este cabrón? Te voy a volar la cabeza de un balazo, cabrón. Si no me dan la llave de ese cuarto en 30 segundos. Muy bien. ¿Qué es exactamente lo que vamos a hacer aquí? ¿Tú también? ¿Ahora quieres saberlo todo o qué? No. A mí no me compares con Esmeralda. Solamente quiero estar lista y preparada para lo que venga. Entonces, prepara tu arma. Porque el cabrón que está dentro de este cuarto, lo vamos a sacar y lo vamos a llevar a otro lado. ¿Entendido? Entendido. Cabrón. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son ustedes? Tranquilo, cubanito. Si sigues mis instrucciones, cabrón, todo saldrá bien. ¡Mire, cabroncito! Por andarse metiendo con mujeres ajenas. ¡Instrucciones, licenciado! El tejano fue muy claro. Al carnicero y con el estómago vacío. ¿El estómago vacío? El estómago vacío. ¡Métete, cabrón! Sígueme en tu camioneta. Ok. Mi papá nos dejó un video de despedida y en él menciona a un tipo que le dicen mariachi. ¿Lo conoces? No lo conozco. He oído hablar de él, pero ni idea de cómo encontrarlo. Mínimo sabes de alguien que sepa llegar a él, ¿no? A ver, cuando dicen llegar a él, ¿no estarán planeando tomar todas esas armas, ir a su casa y enfrentarse a él o sí? Mi papá nos preparó para esto y mucho más. Lo único que necesitamos es información y armas. Creo que no me estás entendiendo.
Esos tipos no son robabolsas ni venden droga. Son criminales profesionales. Tipos muy peligrosos. ¿Y quién les vende las armas? ¿Tú? Obvio que no. Yo le vendo al público. A gente normal, gente que tiene licencia. Bueno, pues necesitamos armas, ¿ok? Ok, ya me di cuenta que no te cae bien. Está bien. Evaristo Cifuentes, alias El Negro. Él es el que consigue las armas e información. ¿Y en dónde encuentro tal negro? ¿Qué tan solita, mamacita? Te estaba esperando. Tú eres el negro, ¿verdad? ¿El mismo que viste y calza? Me hablaron bien de ti. ¿Ah, sí? ¿Quién? Una amiga. Me dijo que eres un muy buen amante. ¿Te gustaría averiguarlo? No sabía que te gustaba así, mamacita. Pinche negro, ¿en dónde encuentro el mariachi? Por fin, ¿el mariachi o yo? No te hagas pendejo, negro. ¿Dónde lo encuentro? ¿Para qué lo quieres? Tengo negocios pendientes con él. El mariachi no es de dejar negocios pendientes. ¿Es sexual o de negocios? ¿Dónde lo encuentro? No lo sé. ¿Qué pensabas, mamacita? ¿Que estaba bien papita para madrearme? Si tu deseo es ver al mariachi, cuando despiertes, vas a estar con él. Échale en la cajuela, Juan. Cuando cerremos el bar, se la llevamos al mariachi. Esta noche es su noche. Tienen que dar lo mejor de ustedes. Arréglense lo más que puedan, porque esta noche salen de aquí vendidas. Y si no, van para el carnicero o a ver a dónde las mando. Pero salen vendidas de aquí. ¿Entendido? Llévatelas para abajo, Chino. Sí, madame.
¿Cómo te llamas, güerita? Fernanda. ¿Qué se me hace que esta noche te compro para mí? Este juego es mío. Oh yeah. Oh yeah, baby. Good. Come on over to me. Yes, yes, yes. Bienvenidos, buenas noches. Esta es una noche más de sorpresa. Me da tanto gusto verlos aquí. ¡Qué alegría! Bienvenidos a mi casa. ¿Qué? ¿Es su casa? Esta es una noche mágica. Es noche de subasta. ¡Y comenzamos! $50,000 a la una, $50,000 a las dos, y vendida en $50,000 a Mr. Frank. ¿Un día difícil? No quieres saber. Te invito un trago. Ok. Porque nuestros días no sean tan difíciles. Salud. Salud. ¿Y qué será la próxima vez? ¿Acaso una bombera? ¿Una maestra? ¿O una policía? No te quejes, Wayne. Te lo dije desde un principio. No me hagas preguntas. No sé absolutamente nada de ti. Ni en qué trabajas. Ni de tu familia. Ni mucho menos a qué te dedicas. ¿No crees que ya es tiempo de formalizar esta relación? Te dije que no me hicieras preguntas. Es más, cómprate un vestido nuevo para este sábado. Yo paso por ti. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estás aquí gracias al negro. Él fue el que me dijo que me estabas buscando. ¿Para qué soy bueno, mi reina? Entonces,
Tú eres el maldito perro infeliz que mató a mi padre. Pues si me refrescas la memoria, te podría decir. Porque la verdad y sin presumir, pues ya me he echado a varios. Soy hija del agente Eduardo Ortiz, agente especial del FBI. ¿Te suena el nombre? Ah, es la hija del güero, el soplón. Te voy a matar, desgraciado. Pero primero te voy a hacer sufrir. Así como hiciste sufrir a mi papá la noche que lo asesinaste. Tu sufrimiento va a ser tan doloroso que vas a desear no haberte topado conmigo. Mira, niña, andas muy lejos de la realidad. Muy poca gente ha logrado salir de aquí con vida. Y hoy no será la excepción. Quiero verte reír de nuevo cuando veas lo que traigo en mis botas. ¿Qué chingados es esto? Es un GPS. ¿Y eso qué chingados significa? Ya saben dónde estamos. ¡Ya no te escucho reír, imbécil! ¡Pinche mariachi! Tejano, contesta el pinche teléfono, por favor. ¿Qué está pasando, cabrón? Me acaban de hablar del pinche rancho y dicen que hay un chingo de broncas. Y me voy a lanzar para allá. ¡Háblame, güey! Scarlett, necesito que te quedes a cuidar a esta pinche vieja. Tengo que notificar al Tejano de lo que está pasando. Y el cabrón no me contesta. Voy al rancho para ver qué es lo que está pasando. Pero mariachi, ¿y si llega la policía qué voy a hacer? ¡Pues te lo chingas y ya! Pero esta me la cuidas hasta mi regreso. La quiero viva. Tal vez la podamos usar para salir de esta. Oye, ¿cómo te llamas? ¿Tú? Fátima. Fátima, ¿qué haces aquí? Este es un gimnasio de boxeo, ¿no? Supongo que entrenando. Ya sé que es un gimnasio de boxeo, lo que me refiero es aquí en esta parte de la ciudad. Yo tengo años viniendo a este lugar, nunca te había visto. Tipo coincidencia o el destino, creo yo. Por lo que veo, todavía no te caigo. No hay problema. Fui a buscarte a tu tienda y estaba cerrado. Tu vecino me dijo que venías a entrenar a este lugar. ¿Y luego? Vine a buscarte y quería pedirte perdón por haberme portado tan grosera ayer. Es que estoy desesperada y necesito encontrar al asesino de mi papá. Sí, con eso, las dos. Es que te juro que lo que me doy cuenta, ¿ok? Que tú tienes un poquito más de coherencia. Esto no se lo pueden tomar a la ligera. Damián, ¿tú cómo te sentirías si te quitaran lo que más quieres en la vida? Sí, me sentiría muy mal, te lo entiendo. Ok, pero tampoco correría a enfrentarme a esos criminales así como así. Sin ningún plan ni nada. Me importas. No quiero que te pase nada. Pero tú tienes más experiencia en esto que nosotras. Nos podrías guiar un poco. Dime qué hacemos. Ok, estoy dispuesto a ayudarlas. Ok, pero tienes que entender que va a ser mi plan. Ok, si no hay plan, no hay acción. ¿Entendido? Está bien. ¿Dónde está tu hermana? Por eso vine a buscarte. No he sabido nada de ella desde ayer.
Lo sabía. ¿Qué fue lo que pasó? Fue al club donde se encuentra el negro y dijo que me llamaría y no lo ha hecho. Tampoco me contesta y no sé qué hacer. A ver. ¿Fue sola? Les dije que eso era extremadamente peligroso. Necesito tu ayuda. Yo no tengo nadie más que me ayude. Mira, estoy dispuesto a ayudarte, pero para empezar no podemos hacer esto solos. Necesitamos ayuda profesional. ¿Conoces a alguien profesional? Servicios especiales. ¿Qué pasó, jefe? Habla Damián. ¡Ey! ¿Qué? ¿Muy ocupado? No, cero acción en estos días. ¿Y qué está llenando su tiempo? ¿Y los muchachos? Mantenernos ocupados. ¿Mucha acción? Nah, disfrutando del retiro. Tengo que pedirte un gran favor. Bueno, más que un gran favor, es una misión. ¿Misión? ¿Qué clase de misión? Tenemos que rescatar a una chica que está secuestrada. Y no son locales. ¿Rusos? Tú siempre con tus rusos. Ah, ¿rusos? Ah, que no son rusos, son sicarios. ¿Sicarios? Con lo que me gustan por la mañana. Bueno, va a haber muchos para cada quien. Se preparan, por favor, los ven 2 horas. Ok. We back, guys. Oh, yeah. ¡Ey! ¡El bar está cerrado! Evaristo Cifuentes. Qué mala fortuna que nos hemos conocido de esta manera. Yo sé quién eres. Eres el que vende pistolitas. ¡Ey! ¡Mano sobre la barra! ¿Qué chingos quieres conmigo? Aquí mi amiga Fátima tiene unas preguntas para ti. Únicamente quiero respuestas, negro. A ver, niña, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Se te perdió algo? Mi hermana vino a buscarte anoche para preguntarte dónde encontrar al mariachi. Y como nunca regresó a la casa, quería preguntarte dónde estaba. No tengo idea de lo que me estás hablando. A ver, negro. Voy a contar hasta 3. Cuando termine, si no me has dicho la respuesta correcta, vas a averiguar si hay diablo o no. Abre la boca. 1, 2. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es? Esa vieja vino anoche a buscar al mariachi. Y como tenía ganas de verlo, tuvimos que llevarla con él. ¿Dónde está mi hermana, desgraciado? Te están haciendo una pregunta. Está en una bodega, donde el mariachi usa para su mercancía. ¿Dónde, cabrón? ¿Dónde? Ahí mismo, donde maneja todas las operaciones. Es un lugar alejado de la ciudad. Ahí el tejano esconde todas las chicas que secuestra, para después mandarlas a la subasta. El lugar está fuertemente armado. Hay sicarios por todas partes. No vas a durar ni 5 minutos ahí. Eso tú déjamelo a mí, negro. 5 minutos es todo lo que necesito. Pues buena suerte. Oye, ¿Grandmo tiene lista la sorpresa? Sí, claro. Está todo listo.
Miren, ese es el área. Ahí tiene muchas bodegas. Y una de ellas tiene que estar Marcela. ¿Tú crees que se encuentre bien? No lo sé. Pero vamos a hacer todo lo posible por sacarla sin un rasguño. ¿Verdad, muchachos? Claro, claro. ¿Listos? Hola, madre. ¿Cómo está? Hola, hijo. ¿Qué anda haciendo levantada tan temprano? Pues estoy preparándome un café, hijo. Qué milagro que me vienes a ver. Ay, madre. Venga. Vengo a que me dé su bendición. Voy a tener que salir de viaje. Y la verdad, no sé cuándo regrese. Ay, Eugenio. Tú y tus problemas. ¿Y ahora en qué estás metido? Mire, madre. Aquí el licenciado se encargará de traerle un maletín con dinero para que no le falte nada. Además, él se encargará de su seguridad. ¿Verdad, licenciado? Sí, Tejano. Yo me encargaré hasta tu regreso. Ay, Eugenio. Solo prométeme que no terminarás igual que tu padre. Usted no se preocupe, madre. Lo único que necesito es su bendición para poderme ir en paz. Ay, Aritza. Prométeme que me lo vas a cuidar. Necesito que te prepares. Nos vamos a largar de aquí hoy mismo. Solo dime, ¿qué es lo que quieres que haga? Necesito que te vayas a la casa del mariachi cuando caiga la noche. Y de ahí, agarra el dinero y las joyas que tenemos en la caja fuerte. ¿Y si me pregunta? Deshazte de él. ¿Y Esmeralda? ¿Y Xcaret? Yaritza, en este negocio nadie somos indispensables. Es como en el juego. Siempre se pierde. ¿A poco no? Yo me encargo entonces. Y te espero hoy a las 8 en punto en el aeropuerto. Procura no llevar mucho equipaje. Si no llegas a las 8, te quedas. Vámonos.
¿Quién eres? Soy agente de policía. Me mandó Ramírez a buscarte a través de la señal del GPS. ¿Y la vieja que me estaba cuidando? ¿Vieja? ¿Cuántos vienen contigo, cabrón? Te hice una pregunta. ¡Contesta! No dispares. Baje el arma y podemos arreglar esto. Gracias. Okay. Allá arriba hay tres más de ese lado. Dos más arriba, tenemos que checar esa primera casa. Y el güey de arriba del camper que está vigilando el área. Damián, son un chingo de cabrones. No te apures, nosotros nos encargamos. Vete por la hermana. Jerónimo, ábrele camino. Ok, yo me encargo. ¿Seguro? Seguro. Préstame tu cuchillo. La reja. ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Cuidado! Corre, corre. Derecho, vamos, vamos, vamos. ¡Acuérdate de Colombia del 93! En la mañana. ¡Cate tu madre! Espera. ¿Qué? ¿Qué haces? Tú solo espera. ¡Tu madre! ¿No que muy chingona? Dale, te sigo. ¿Me sigues? Esa casa y voy el camino a ese lado, ¿ok? Cuando llegues ahí, me esperas. Voy a contar hasta tres. Ahí tiene que estar mi hermana. ¿Qué? ¿Lista? Es la tuya. Vas.
¿Qué pasó, mariachi? Tejano. ¿Dónde estás, cabrón? No mames, se armó la balacera aquí en el rancho. Son un chingo de cabrones. Y nuestra gente no va a poder contra ellos. Además, el dinero que estaba aquí ya no está, cabrón. Desapareció. ¿Estás sugiriendo que yo lo tomé? No, cabrón. Solamente te estoy preguntando dónde estás. Necesitamos hablar. Tejano, esto es un caos. Y hay un chingo de policías por todos lados, cabrón. Quieto, cabrón. Mariachi. No puedo hablar ahorita contigo. Qué chinga. Ahorita te regreso la llamada. Baja el arma, güey. Ok. Tranquila. Tranquila ni madres, güey. ¡Camina! ¡Camina! Tranquila. Gracias por permitirme ponerle fin a este asesino. Gracias a Ramírez, que fue la que autorizó todo esto. Ahora tus hijas están fuera de peligro. Por el momento, Enrique. Habrá otro loco como este que quedará en su lugar y continuará esta ola de violencia. Ahí estaremos siempre, Isabela, para detenerlos. Tranquilita, chiquita, tranquila. ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi hermana? Tranquila. Muchachita pendeja esta. ¡Quieto! Ok, ok. Hazte para atrás. Tranquilo. Hazte para atrás. Tranquilo. Nada más no te sientas muy chingón, cabrón. Porque con el arma todos, cabrón. Vamos a ver si tienes huevitos. ¿Qué te parece si tú y yo nos damos en la madre como hombres, cabrón? Suéltala. Suéltala. ¿Qué no tienes huevos? Ya te cargó la verga, pendejo. Ah, cabroncito.
disparo a alguien, pero esta vez irás derechito al inf... ¿De qué te ríes, estúpido? Estás a punto de morir. Yo sé que en tu sangre llevas una sed de venganza. Pero te tengo que confesar un secreto. Yo no maté a tu padre. Estás más cerca del infierno de lo que te imaginas. No me importa lo que digas. Yo sé que dirás lo que sea con tal de que no te mate. Entonces mátame. ¡Mátame! Pero tu venganza estará incompleta. ¿Quién mató al detective Eduardo Ortiz? ¡Contesta! ¿Quién lo mató a sangre fría? Como bien dijiste, ya estoy en las puertas del infierno. Pero mi secreto se irá conmigo. ¿Quién mató al detective Eduardo Ortiz? ¡Contesta! Fátima. Ya está muerto. ¿Encontraron a la hermana? No. No estaba aquí. ¿Y ahora qué? No sé. Pero gracias por venir. No hay problema. Ya sabes que nos da como eso en el dedo. Siempre sospeché de ti. Sabía que eras una maldita traidora. ¿Crees que ser la amante del tejano te hace sentir la jefa? ¿Sabes? Siempre pensé que la noche que matamos al güero, el negro revelaría tu nombre y diría que eres parte del FBI. Pero ya confirmé mis sospechas. ¿Para quién trabajas, perra? 9679. Detective Carla García, Unidad Especial de Víctimas. Y hoy me vas a conocer. Creo que es tiempo que alguien te enseñe a respetar a la gente, traidora. Debes sentirte muy chingona con este rifle, pero te apuesto que sin él no eres nadie. ¿Mm?
quién es la perra. Pues si no quiere pagar, pues mándatelo quebrar. Señor, por favor regáleme dinero para comprarme una torta. ¿Y por qué no le dices a tu mamá que te dé de comer? No tengo mamá. ¿Qué le pasó a tu mamá? Se murió cuando yo nací. ¿Y dónde vives? ¿Dónde duermes, niña? Ahí, debajo del puente, o donde se pueda. Mariachi, llévatela a la casa. Le dices a las sirvientas que la bañen y la despiojen. Ya crecerá y de algo ha de servir, ¿cómo ves? ¿Cómo te llamas, niña? Yaritza. A partir de hoy, tu vida cambiará. Ya no pasarás hambres y tendrás tu propio cuarto para dormir. Y todo gracias al buen corazón del tejano. Gracias, señor tejano. Salió tal y como lo planeaste, Enrique. Al final, mis hijas salieron sanas y sin un rasguño. Todo fue un plan sincronizado entre Ramírez, la que enterramos, y yo. Es más, diría un trabajo de equipo, ya que tus hijas también hicieron su parte para terminar con este grupo delictivo. Yo solamente trataba de vengar la muerte de mi padre, pero sabía que tenía que hacerlo de una forma inteligente. Por eso contacté a la agente Ramírez y de ahí salió la idea del GPS. ¿Y la agente que tenía Ramírez involucrada con el mariachi? La agente García. Ramírez la tuvo que reacomodar de ciudad para evitar represalias contra su familia. Tú sabes, protocolo. Un grupo criminal menos, Enrique. Pero como te dije, es solo temporal. ¿Cómo parar esta ola de criminales? Voy a reclutar a Damián para que se una a nuestro equipo y nos ayude a combatir estos criminales. Será un buen comienzo para él. Y Fátima. Señorita, ¿no me puede dar un dólar? Tengo muchos días que no como, por favor, sí. Muchas gracias. Oye, qué bonita eres. ¿Sabes que con esa carita tú y yo pudiéramos hacer muchísimo dinero? Pensar que un día lo tuve todo. Yo. KB, Flippin' J. Creepy Boy.
ley convertida en bandida, dispuestas a cumplir una misión suicida. Agente encubierto que perdió la vida, un padre honesto que dejó a su cría. Balazo en la frente, balazo en la panza, dos hijas heridas que buscan venganza. Cobran las cuentas y se da la chanza, un tipo la respalda con toda confianza. Peinando la zona, interrogando al pueblo, les llega el contacto, mercenarios a sueldo. Les llega un pitazo que nos vemos en el ruedo. Es trampa, una de ellas le tomaron el pelo. Llamen a las dos, estimar. El respeto va por encima. Elegancia y belleza, asesinar. Son la Marcela y Fátima. Muerto el perro, se acaba la rabia. 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 En la mira ya te tiene preparándose. Enfrente del cañón estás a su merced, derramando sangre pa' saciar la sed. Enriqueciéndose del trato de blanca, dos capos sangrientos que no tienen alma. Chaleco antibalas y varias armas, pero ojo por ojo es la ley del karma. Tentando la muerte matando sicarios, al mariachi tejano están seteando. Quien se salve de ellas con milagro, equipadas con cortas y los cierres largos. Llamen a las dos, estimar. El respeto va por encima. Elegancia y belleza, asesinar. Son la Marcela y Fátima. Muerto el perro, se acaba la rabia. Muerto el perro, se acaba la rabia.